Solo mírame. ¿Se volvió loco? ¿Y qué haremos ahora? ¿Cómo vas a resolver esto? ¿De qué solución hablas? No puedo hacer nada con esto. No puedes quedarte más aquí. Por favor. ¿Cómo dices? ¿De verdad crees que empacaré y dejaré esta mansión? ¿Piensas que puedes deshacerte de mí tan fácil? Muy bien, Negmi. Te encontraré otro lugar. ¿De acuerdo? No quiero otro trabajo. Será mejor que me consigas una buena compensación, ¿de acuerdo? Ya sabes, tengo grandes secretos. No quiero que sean pesados para mí. Sufrí mucho por ti después de todo, ¿no? Negmi. Vete antes de que algo salga mal. Mi compensación. Y tú eliges. ¡Espera mi llamada! ¡Maldita sea! Te llamaré. Muy bien hecho, Semal. Esperaré tu llamada entonces. Eso es, te tengo en mis manos. De verdad, no puedo creerlo. ¡Mira mis nervios! ¡Mira! ¡Razi se volvió completamente loco! Está bien, Sajide. Por favor, cálmate. Vas a despertar a mamá y a papá. No me importa eso. No me importa si se despiertan. ¡Por supuesto que gritaré! Sajide, está bien. Cometió un error, pero no insistas ahora. Está asustada. Mírate. ¿Me estás enseñando de maternidad? ¿Qué me importa? Mejor educa a tu hija. ¿Qué estás diciendo, Sajide? Cuida tus palabras. Dije lo que dije. Ella es culpable. En realidad, ¿cómo se llamaba ese hombre? Negmi. Negmi. Ella y Negmi engañaron a mi hija. Ellos lo planearon todo para que ella saliera. Nergis, ¿eso es verdad? Ella está nerviosa. Obviamente no va a decir ninguna palabra. ¡Qué astuta! Sajide, cuida tus palabras. No te voy a pedir permiso de cómo hablar. Yo hago lo que quiero. Mamá, realmente no tenía malas intenciones. Negmi insistió mucho y pensé que Ilaida no estaría de acuerdo con salir. No te hagas la víctima, basta. Realmente son una mala influencia juntos. Sajide, no seas ridícula. No digas esas tonterías. ¿Qué vas a hacer? Oh, mira, madre e hija, qué impertinencia. ¿Qué vas a hacer? Golpéame la cara, ¿eh? ¿Seguirás diciendo esas cosas? Voy a seguir. Voy a seguir porque estoy enojada. Mamá, está bien. No te enojes. Lo siento mucho. Cometí un error. Lo siento. Corre, vete a llorar, niña. Basta. No te metas con mi hija. Te lo advierto. Oh, tengo tanto miedo. Estoy temblando. ¿Así que qué pasó? Muévete. ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mírame! Sajide, ¿por qué eres tan dura con ella? La pobre niña salió corriendo de aquí. Además, estaba llorando. No me importa. Seguro que llorará. Son una pandilla. Lo hacen a propósito. Todos lo hacen a propósito. Ellas ya conocían a ese hombre. Obviamente que defenderán a ese inmoral. ¿Y eso qué tiene que ver? No te metas con nosotros usando excusas. Negmi ya fue despedido. ¿Qué puede hacer? Dime. Ay, por favor, mírate hablando. Señor, sábelo todo. ¿Dónde está mi esposo? Se fue. ¡No puede ser! ¡Genial! ¡Se fue! ¡Estoy sola de nuevo! ¿Y dónde está él? ¡Se fue! ¿Por qué tengo que lidiar con todo yo sola? No tuve otra opción. Tuve que hacerlo porque Negmi me amenazó. Él me dijo si me enojo iré a la policía. ¿No me tienes miedo? Nergis, está bien, cariño. Ya deja de llorar. Sajide se meterá conmigo ahora. No le hagas caso. Hablará un rato y luego se detendrá. Después de todo, ¿no le dijiste a Ilaida que fuera con Negmi? ¿O la convenciste? Mahir, yo no hice nada. De verdad, créeme. Por favor, te lo juro. No tienes que jurarme nada, cariño. Yo creo lo que me digas. Negmi está despedido de la mansión ahora. Va a causarnos problemas. ¿Qué? ¿Él está despedido? ¿Y si Negmi decide ir con la policía ahora mismo? Entonces le causaré un problema mayor. Es un imbécil. Desde que llegó está dando problemas. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? Está bien, no se preocupen. Yo me encargo de todo, ¿de acuerdo? Hablaré y me encargaré, no hay problema. Por favor, calma. Nergis, cariño. Vamos, no llores más. Ahora debes dormir. Vamos, tranquila. Está bien. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Ven aquí si no puedes dormir, ¿quieres? Está bien. De verdad que Sajide nunca se calla. Siempre es como bla, bla, bla. Ella absorbió toda mi energía. Está bien, tiene razón en estar enojada, pero no tiene por qué gritar. ¿Qué hizo ella?
Nergis estaba llorando cuando llegué. Sí, Nergis fue la que envió el mensaje a Ilaida de que Negmi le estaba esperando. Sajide se volvió loca cuando escuchó esto. No fue tan dura con ella, ¿verdad? Ay, no, cariño. Asiye y Mahir estaban ahí. Ellos protegieron a Nergis. Ella estaba a salvo. Amor, cuando hablamos hoy de tener una hija, me pregunto qué tipo de padre serás. Creo que la vas a cuidar mucho y la amarás aún más. Claro. Así es. No permitiré que nadie le toque un cabello. Oh, qué buen padre. Claro. Es mi hija de la que hablamos. ¿No? Entonces no soy tu hija, papá. Por eso no me protegiste. No me apoyaste. Espero que seas un mejor padre para tu futura hija. Y no la dejes sola como me dejaste a mí. Entonces podemos hacer esto. En primer lugar, podemos hacer un trato con una productora. Realizamos tomas interiores y exteriores del hotel. Tendremos un lindo promocional. Pero esta es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Creo que sería genial, pero desafortunadamente está muy por encima de nuestro presupuesto. Así que mejor pospongámoslo. ¿Está bien? Solo es una idea la que estoy proponiendo. ¿Y por qué hiciste esto solo? No entiendo por qué decides por tu cuenta. Yo no lo decido solo. Te ofrecí el presupuesto y lo aprobaste. Por eso hablo por todos nosotros. ¿Por qué distorsionas el tema? Bueno, tal vez nos gustó el proyecto. ¿Queremos un presupuesto adicional? ¿Qué opinas? Bien, tengamos otra reunión entonces. No tengo más palabras. Creo que deberíamos tener otra reunión. ¿Sabes? Empieza a ser irritante cuando decides todo por tu cuenta. Como tú, también sabemos que es lo mejor. ¿Crees que soy ese tipo de hombre? ¿Está bien? Samal, soy una persona abierta. Podemos hablar en privado cuando quieras. ¿En serio? Bien, hablemos. Mahir, hagámoslo. Mahir. ¿Nos vamos? Sí, cariño, ya voy. No estoy acosando a tu esposo, así que no te preocupes. Hablamos de negocios. No es necesario que huyan así. ¿De qué estás hablando, Samal? Ugura está muy emocionado por la barbacoa. Pensé en llamar a Mahir para que podamos irnos. Está bien, cariño, tranquila. ¿Saben? Organizan la reunión como quieran. Hagan lo que se les plazca. ¿Acaso dije algo que les pareció mal? No tiene nada que ver contigo. Esto ya es clásico de los Demirhan, el caos en carne propia. Ya pronto te acostumbrarás. Tú tranquila. Bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿Tienes algo más que decir? Samal, ¿por qué tenías que gritarle a Mahir de esa manera? Antes lo defendías, hacían viajes, cenaban juntos. ¿Qué pasó de repente? No, nada. Nada pasó. Es solo su actitud arrogante sobre el trabajo. A medida que empiezas a ceder más, ¿no es así? Tenemos que tener cuidado. Ah, ten cuidado, no te vayas a quemar la mano. No la acerques ahí. Está bien, papá. Espera, aún no está cocido. Esperemos un momento, ¿de acuerdo? Entonces, mientras estos se cocinan, voy a ir a jugar con Ahmed. Está bien, ve, pero no sudes, hace mucho frío. Te enfermarás. Bueno, ¿de acuerdo? Está bien. Ah, Mahir. ¿Qué haces aquí? ¿Este es tu trabajo ahora? Bueno, la parrillada es lo mío, claro que lo haré. ¿En serio? ¿Me puedes dar entonces? Quisiera probarlo. Huele delicioso. Claro, por supuesto que sí.
¿Puedes pasarme pan de ahí, por favor? Eso es. Muchas gracias. Falta la carne. Aquí tienes. Muchas gracias. En serio te adoro. Quiero decir que eres un hombre tan humilde. Creo que necesitamos clonarte o algo. Muchas gracias, gracias. De nada. Oh, lo siento. Te mereces esta copa por el cumplido. Muchas gracias, señor. Es usted muy amable. Es delicioso. Buen provecho. Ah, por cierto, no te presenté a mi hermano Fikret. La señorita Suhal es de Relaciones Públicas. Mucho gusto. Un gusto igualmente. Bueno, me iré a ocupar de los invitados entonces. Estaré por aquí. Nos vemos. Claro, nos vemos. Mucha suerte. Gracias. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? Hermano, tengo tantas preguntas que hacer ahora. Y no sé por cuál empezar. Bueno, primero que nada, ¿relaciones públicas? Relaciones públicas. ¿Qué es eso? Relaciones públicas. Se encarga de toda la promoción, publicidad, organización de la empresa. Bien, en cuanto a mi segunda pregunta, hermano, no sé si lo notaste, pero estuvo tan cerca de besarte y abrazarte solo porque estás cocinando albóndigas. Bueno, a ella le gustaron. Sí, puedo ver eso. Parece que tú también estás muy feliz por eso. Fikret, no seas tonto. No lo soy. Eres un hombre soltero. Tampoco hay esperanzas para Asiye. Vive tu vida, ¿ah? Quizás serás feliz con ella. Vamos, escribiste una historia sobre nosotros en un minuto. Deja de soñar. Fikret, no tengo ninguna intención sobre Suhal. No lo olvides. ¿Y por qué no? ¿Vas a dedicar tu vida a Asiye y a sus hijos ahora? ¿Qué vas a hacer? Incluso pensar en eso me pone nervioso. Fikret, ¿puedes darme la bandeja de allá? La gente tiene hambre. De acuerdo. Cuando no digo lo que quieres, hay que cambiar de tema. ¿Ah? Ah, por favor, ya basta. Toma. Vamos a sacarla. Está. Aquí está lista. No muevas el brazo. Yo no me estoy moviendo. Tú sí lo haces. Yo tampoco me quejo. Soy más fuerte que tú. Soy mayor que tú, sábelo todo. No puedes vencerme. Ya veremos eso. Si puedes ganar o no puedes. Dayan. Basta, Ugur. No lo hagas. Ahmed ya está rojo. ¡Llegó la comida! Finalmente, ya era hora. Yo soy el ganador. Entonces yo perdí. No quiero. ¿Por qué estás sentada con nosotros? No entiendo por qué te molesta. Muchas gracias, Meral. No quiero albóndigas ni nada de eso. ¿Así ya? Me quiero ir a casa. Estoy aburrida y los niños con su ruido me destrozan la cabeza. ¡Papá! Sajide, no puedo irme de aquí. Soy el jefe. Puedes irte tú si quieres. ¿Puedo irme si quiero? ¿Sí? ¿Me estás enviando lejos? ¿Quieres estar solo aquí? Muchas gracias. Prueba esas. Eso haré. ¡Papá! ¿Tú crees que podrías ganarle al papá de Ugur en las vencidas? Hijo, ¿de dónde sacas esas cosas? De ninguna manera. Mi papá es más fuerte. Puede vencer a Semal. No, no puede. Mi papá es más fuerte. ¿Tú lo dices? Vamos a ver. Debes estar bromeando, Semal. No, es en serio. ¿Estás dentro? Por supuesto que estoy dentro. Te voy a derrotar. Si tú lo dices. Yo digo. Veremos quién será el perdedor. Ay, por favor, son adultos. Odio por completo el concepto de picnic. De verdad,
Me hace recordar a un pijama de rayas. Hacerte en tubos de picnic y esas cosas es tan retrasado, ¿no? Oh, Sahide. Diviértete y relájate de una vez. ¿Alguien está apostando o qué? Veo que no. Entonces que empiece el duelo de una vez. ¿Duelo? ¿Por qué? ¿A cuál chica ganarán estos hombres? Esto es una broma. ¿Y si le rompe la muñeca a Mahir? Mira, no digas eso. ¿Estás listo? Lo estoy. ¿Para qué? Lo que quieras. ¿Ah? Dime, ¿qué quieres perder? Tienes mucha confianza en ti mismo. ¿Te arrepentirás? Seguro. Ya veremos. ¿Vamos? Pero qué infantiles. Así que mira, son como niños. Sí, eso parece. ¡Vamos, papá! ¡Derrótalo en un movimiento! ¡Ve a toda potencia! ¡Acaba con él, papá! ¡Vamos, Emal! ¡Vamos, papá! ¡Termina con él! ¡Vamos, papá! ¡Papá! 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 Mahir, ten cuidado. Parece que ese mal se lo tomó muy en serio. ¡Vamos, papá! Así ya no te preocupes. Acabaré con él ahora. ¿A quién estás acabando, eh? ¡Verás la fuerza de ese mal ahora! Ese mal, ¿qué pasa? Estuviste a punto de romperme el dedo. ¿Qué pasa? Está bien, lo siento. Está bien, campeón. Está bien, tú ganas. Mahir, ¿estás bien? Semal se dejó llevar. Algo pasó, no lo entiendo. Iré a lavarme la cara. Ahora se convirtió en un asesino de manos. ¿Quieres hielo, Mahir? No, voy a estar bien. Deberíamos agradecer que no terminamos en el hospital. Semal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes contra mí? No tengo nada contigo. Sí, claro que lo tienes. Me gritaste sin razón esta mañana. Ahora trataste de romperme la mano en un juego. ¿Qué pasa? Si no confías en tu muñeca, no deberías jugar. Mira, jugamos para que los niños se divirtieran. ¿Por qué lo tomaste en serio? Porque yo me lo tomo todo en serio, Mahir. Nada personal. Mírame, Semal. Si sabes bien que ser un caballero no significa ser un idiota. Entiendo muy bien que pones mensajes entre líneas. Puedo ver fácilmente que estás algo nervioso. Mira, estás a punto de cruzar la línea. No te metas ¿Y conmigo. ¿Y qué si lo hago? ¿Mahir? Papá, ¿estás peleando? No, hijo, claro que no estoy peleando. Solo estaba hablando con Semal. Sí, campeón, estábamos hablando. ¿Puedes venir conmigo entonces? Quiero mostrarte algo. Aún no termino. ¿Podemos hacerlo más tarde? Papá, ven por favor. ¿Se va a ir? Es que vi un caracol hermoso. Esto todavía no termina. Estoy aquí, campeón. No voy a ningún lado. Relájate. ¿Qué estás haciendo? Tu problema es conmigo. ¿Por qué te metes con Mahir? Ay, por favor. Ustedes están locos, marido y mujer, ¿eh? ¿Qué te dije hoy? Te dije que ya no tengo nada que ver contigo, ¿verdad? Yo ya no soy el Semal de antes. Yo ya no te persigo más. ¿Por qué estás actuando tan raro entonces? Creciste, pero aún eres un niño por dentro. No te metas con nosotros. Box.